Bueno, nos encontramos aquí en la casa del Pato Matías Ludueña para... No, llegamos a visitar porque después de la lesión de Frente al 24, para que nos cuente un poquito, no solamente a nosotros, sino a todos los que nos siguen, cómo sigue esa rodilla, ya tener el diagnóstico ya confirmado. Pato, buenas tardes. Diego, ¿cómo andás? Gracias por la visita. La rodilla ahí va, ya estamos por lo menos apoyando un poco el pie. Y no, o sea, sé que tengo un esguince, pero el lunes voy a saber recién si tengo comprometido los meniscos. La verdad es que fue una jugada, digamos, de un pelotazo, caíste mal, ¿cómo fue? ¿Se te dobló la rodilla o chocaste con el central? No, la verdad es que no me acuerdo bien. Sé que cuando iba a disputar la pelota, medio como que me eché el cuerpo y yo venía blandito y, bueno, se me trabó ahí un poco la rodilla y se sintió un ruido raro. Más o menos... ¿Cuánto te lleva para recuperarte esto? Y me dijeron un mes y medio, dos. La verdad que no viene bien el Ateneo en lo que es. Entre expulsado, lesionado, en esta última fecha va a llegar muy al límite. Sí, una lástima porque no venimos bien. Queremos entre todos levantar un poco esto y siento un poco que, bueno, he dejado un poco, si bien no tengo la culpa, pero bueno, es como... Como que he dejado el equipo un poco de lado a causa de la lesión. Bueno, Pato, una de las visitas es venir, ver cómo estaba, para contarle también a la gente, que muchos me han preguntado. Lo primero que te preguntan es llegar para el clásico. ¿Juega con muleta? No, tengo prohibido jugar al fútbol, por lo menos, hasta que me recupere bien, porque si no va a ser peor. ¿Tuviste en duda en el clásico pasado? Sí. Un golpe. Y ahora parece que... que no estaba destinado ya, que antes del clásico te tenía que pasar algo, Pato. Sí, el clásico pasó todo en duda, pero ahora no ya, hay duda. Ahora no, no hay duda. No llego. Bueno, Pato, vamos a estar cerca para seguir tu evolución, porque aparte, digamos, de ser un gran jugador, una gran persona, uno le gusta siempre estar cerca de estar informado. Por eso nos hemos llegado hoy a tu casa para visitarte, hablar un poco de fútbol y para ver cómo estás y para contar a la gente que quedó preocupada. A través, hemos recibido mensajes en la radio, a través del Facebook también, cuando publicaste la foto. Entonces, bueno, era un poco para llevar un poco de tranquilidad. Bueno, espero que no sea nada, que el lunes sea algo leve y que no se agrave más, Pato. Ojalá, y gracias por la visita, Dieguito, pero bueno, no, estamos bien, estamos tranquilos y le vamos a meter pila a esta recuperación. ¿Vas a ir a la cancha igual? Más vale, si no, no estaría dañando las paredes acá. Como sea. Como sea. Bueno, Pato, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Diego.